se trata de tener el control de forma absoluta, el control que no admite réplica, el control que no admite cuestionamientos, el control que busca tener la posibilidad todo el tiempo de manejar según el criterio, en este caso partidista, temas tan fundamentales como es la política criminal del Estado. Es una falta de garantías para aquel que piense diferente, para el que opine diferente o para el que actúa diferente. Que un técnico de una compañía telefónica y un abogado sostuvieron una conversación donde a todas luces una conversación lo que están diciendo es advirtiendo de que otros están cometiendo unos hechos y al final ellos terminen como imputados. Y terminan como imputados porque es un ministerio público que está secuestrado bajo la lógica partidaria. Yo me pregunto, ¿se puede guardar silencio cuando una persona es torturada de forma tan injusta, tan ilegal, tan arbitraria, sabiendo que esa persona está, según todos los datos que nos indican, en manos del Ministerio Público? Bueno, he recuperado algunos videos de archivo, porque en esa época uno como que estaba claro respecto a varios puntos. Quiero dividir este programa en dos, porque hay una información muy importante que no quiero dejar de dar. Yo acabo de recibir la información de esa joven asesinada en Pedernales de 18 años de edad. Ella había ido a la justicia, incluso fue a los medios a clamar, y como quiera fue asesinada. Yo creo que aquí hay que revisar el sistema de protección de víctimas de violencia, sobre todo las actuaciones del Ministerio Público. Me duele en el corazón decirlo. Cuando yo regrese de la pausa, en el próximo bloque, quiero resguardar ese tiempo. Así que la productora nuestra nos va a alertar, porque voy a leer parte del expediente en lo que se refiere a la labor que incluía la persecución, según la acusación, en contra de periodistas. Y déjeme decirle que hay algunas de las personas que actuaron bajo órdenes de la Procuraduría General de la República que ahora son testigos y que van a explicar en el tribunal cómo era que ellos lo hacían y por qué. Para librarse de la acusación llegaron a un acuerdo. Y dice, sí, a mí me pagaba por yo ir y hacer tal cosa. Yo denuncié una oficina aquí en este programa, que fue bastante leve, no dediqué mucho tiempo, tampoco tenía muchos detalles, sí sabía que frente ahí a Multicentro, en la Churchill, en la Plaza Fernández, operaba un centro de cuentas falsas de la Procuraduría. Y yo tenía una condición en ese momento, y era que no había forma de probar por nómina. Fui alertada sobre eso, y efectivamente ahora se sabe que se pagaba en efectivo. A raíz de que lo dijimos en este programa, esa oficina fue cerrada al otro día. De hecho, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó. Entonces, en el expediente sale la oficina. Eso fue después que manipularon el documento de la Embajada de Estados Unidos, que yo le llamé desmonte de un montaje, y entrevisté aquí a la periodista, que no fue porque ella, digamos, tú fuera parte, sino que ella confió y le dio a la jefa de prensa de la Procuraduría la carta de la Embajada de Estados Unidos enviado a otro medio de comunicación. Cogieron eso, lo borraron, quitaron el destinatario, pusieron el nombre de Edith mal escrito, borraron parte de la información y salieron a decir que yo estaba mintiendo. Pero se les olvidó una cosa clave, sencillita, nada complicado, que la embajada estaba ahí. La embajada emitió un comunicado diciendo que un documento suyo había sido alterado. O sea, si imagínense ustedes que si alguien se atreve a hacer eso, ¿qué no haría con los documentos públicos nuestros, donde ellos eran los que tenían el poder? Y evidentemente, en ese caso, hay una línea que puede investigarse perfectamente. Yo soy clara en eso, porque eso está clarísimo. Eso no tiene pérdida. Yo sé exactamente cómo fue, quién se lo entregó, cómo lo entregaron, y en ese momento lo dije. Pero no me voy a quedar ahí, para que veamos la página 775, señor director, de este documento, que es la solicitud de medidas de coerción. Usted va bajando hasta la 775 impresa. Tiene una mano, un señor con su mano. Vayan bajando, creo que es, ¿verdad? Sí, hasta 775, pero en el papel. Dice, a partir del 16 de agosto del año 2016, el acusado Jean Alain Rodríguez, desde la sede de la... Más abajo, baje, sí. Desde la sede, después de la imagen, desde la sede de la Procuraduría General de la República,
concertó con los acusados Rafael Antonio Mercedes Martes, Javier Alejandro Forteza, Jonathan Joel Rodríguez Inver y los ciudadanos Rafael Estefano Cano y Saco y Alex Camil Yaryura, la creación de una de múltiples estructuras de publicidad, propaganda política, defensa de imagen del entonces procurador Jean Alain, así como ataque a lo que denominaron la lista de detractores. Siga en la siguiente página. Entre toda esa estructura publicitaria estaba la denominada manejo de crisis y reputación que el acusado, en asociación de malhechores y coalición de funcionarios con Jonathan Rodríguez, Alfredo Solano, Rafael Mercedes y Jenny Marte, financió con dinero que distrajeron entre el 16 de agosto hasta el 16 de agosto, del 16 al 20, del patrimonio público. Esa estructura fue concebida para proyectar la imagen presidencial de la entonces procuradora, ahí había propaganda y de todo. Pero me voy a la otra parte. En consecuencia, el 31, cómo se creó la Dirección de Campañas Sociales y la Dirección de Coordinación Institucional. Y entonces dice, eso le permitió que el 1 de abril del año 2017 designaran a la señora Patricia Natalie Elmúdesi García como encargada dentro de la Dirección de Campañas Sociales bajo la supervisión del ciudadano Rafael Cano Saco y de Luisa Fontana, lo cual facilitó que el acusado Jean Alain Rodríguez distorsionara sus funciones y la utilizara en construcción del proyecto presidencial que trajo en agenda el momento de ser designado como procurador general. El acusado le encargó a la señora Patricia Elmúdesi García la tarea de proyectar su imagen presidencial, pero ella tenía otra tarea además. Si siguen, señor director, después de las 7:76, nos vamos a las 7:77. Y voy a seguir un poquito más allá, la 777. Aquí nos vamos, al final de la 777, dice, la metodología de la estructura criminal para llevar a cabo la manipulación de la opinión pública es una técnica de relaciones públicas. Las tendencias en redes sociales la generaron mediante colocación de mensajes que eran creados o recibidos desde el acusado Jean Alain Rodríguez y el señor Rafael Cano. Pasamos a la siguiente página, a través de Luisa María Fontana, Patricia Natalia Elmúdesi García. A tales fines se contrató de manera ilegal 10 personas que se pagaban con un mecanismo fraudulento creado al margen de la nómina oficial de la Procuraduría, pero con dinero del presupuesto de la referida entidad. La oficina privada y oculta. Baje un poquito más, la oficina privada, exacto, la oficina privada y oculta de la estructura de manejo de crisis y reputación funcionaba en el local ubicado en la Plaza Fernández 2, segundo nivel, justamente arriba de la Casa de la Bandera, en la avenida Churchill, esquina José Amado Soler. En lo que respecta a este local, debemos señalar que es un inmueble incautado por la Procuraduría General de la República que facilitó a la organización criminal el acusado Alejandro Martín Rosa Llanes, director de bienes incautados del Ministerio Público. Seguimos a la página siguiente. La entrega del referido local tenía como finalidad que desde allí se llevara a cabo la operatividad de la oficina oculta que la estructura criminal financiaba con dinero distraído del erario público por instrucciones del ex procurador. Esa oficina era dirigida por la señora Patricia Elmúdesi García, quien se encargaba de manejar las campañas de publicidad a favor del ex procurador y de producir las campañas negativas en contra de los líderes de opinión a quienes la organización denominó la lista de detractores. Dentro de los objetivos asignados a Patricia Elmúdesi se encontraba seguir, hostigar, vigilar y atacar en las plataformas digitales Altagracia Salazar, Edith Febles, Marino Zapete, Patricia Solano, Sergio Carlos, Lucien Carlos, Somos Pueblo, Uchilora, Laura Díaz, Dauri Santana, Ricardo Nieves, Juan Bolívar Díaz, entre otras muchos de una larga lista a quienes denominaron la lista de los detractores. A estos líderes de opinión e influencers se le montaba vigilancia, campaña de ataque, acoso en redes sociales y difamación. Debajo del cuadrito que ahí dice, ahí está cómo seguían a uno y cómo era que se hacía y cómo la cuenta y todo ese manejo de todo eso. Al seguimiento a los líderes de opinión antes señalados se produjo como consecuencia de que el acusado Jean Alain Rodríguez ordenó a Luisa María Fontana Frías, una mujer joven, ahí estaba mirando yo,
que trabajaba en la Procuraduría General de la República, una de las cercanas del Procurador General de la República, a Patricia Elmúdez y García, que iba de amiga del hijo de Uchilora, y Uchilora estaba en su carpeta, que era amiga de Sergio Carlos, y Sergio Carlos estaba en su carpeta para hacer todo lo que ahí dice, que realizaran un análisis de los perfiles de las redes sociales de estos, con el fin de medir el nivel de impacto que generaban a las cuentas de Twitter. Ese análisis fue presentado y ahí está. Los ataques se producían de la siguiente forma. Aquí viene otra joven, Carla Marlene Márquez Minier, que se desempeñaba como analista de medios digitales de la estructura publicitaria denominada manejo de crisis y reputación, detectaba lo que ellos llaman un ataque en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez, en ese momento procurador. Ella se encargaba de reportar la incidencia vía WhatsApp a Patricia Elmúdez y García. Entonces, Patricia Elmúdez y García, junto a Michael Denis Sánchez Taveras, o Tavares, su asistente, daban las instrucciones respecto a la línea de ataque y defensa a ejecutar a favor del ex procurador. Esa línea de ataque y defensa era producida desde 18.000 cuentas automatizadas falsas que la organización criminal creó entre los meses de julio a diciembre del año 2017. Y ahí venían ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Por ejemplo, y cuando le hablo de la manipulación, y aquí pueden venir conmigo, a mí me consta, y en algunos momentos, y hay algunas pausas hoy, comencé la primera pausa, ustedes vieron un mensaje recordando, por ejemplo, que hicimos un programa aquí, entrevistamos a Miriam Germán, que en ese momento ya estaba destituida. Su primera entrevista la concedió en este programa, la hicimos Carolina Santana y yo. Y el día que Miriam Germán iba a salir, que se anunció que salía aquí, y sobre todo nuestro mayor mecanismo eran nuestras redes sociales, como lo han sido siempre, en Twitter cogieron la etiqueta de este programa, que es La Cosa Como Es, y comenzaron a divulgar un discurso de otra gente, para que fuera él. En vez de ser Miriam Germán, salía esa persona. Así. Y era una cosa que tú la veías, que era muy obvio, por eso Carolina decía, eso es evidente. O con lo que pasó con la carta, la comunicación de la Embajada de Estados Unidos, que fue una solicitud formal con preguntas formales a la Embajada de Estados Unidos sobre la situación de una persona, un proceso regular en todos los países. Ustedes entran a la prensa mexicana, está llena de eso. Ustedes entran a Semana, la revista, o al periódico El Tiempo, a Caracol de Colombia, está lleno de eso. En todos nuestros países, los periodistas, si están acreditados y tienen, digamos, una realización pública, pueden pedir información sobre un tema de interés público. Ellos deciden si te la dan, a veces no te responden todas las preguntas, pero te responden parcialmente. Y este programa hizo unas preguntas y fueron contestadas. Y ese documento fue entregado también porque lo solicitó a una periodista que lo pidió, y esa periodista se lo entregó a su vez a la jefa de prensa de la Procuraduría General de la República, que lo mandó a otra gente, y eso quedó grabado en el video del medio de comunicación. Y de ahí en adelante esa carta se propagó por todos lados. Eso estaba como verdolaga en tierra fértil. Eso se propagó, y yo pude mostrar, sin que esa periodista me lo diera, la carta original que ella recibió y la carta modificada. Y aquí le llamamos desmonte de un montaje, y eso fue público. Pero ustedes dirán, bueno, pero si lo hace Edith, pues lo estoy haciendo yo y soy la afectada. No, la embajada emitió un comunicado y quedó claro. Dice, un documento nuestro fue manipulado. Y yo recuerdo que cuando la jefa de prensa de la Embajada de Estados Unidos, que estaba recién llegadita al país, tuvo un encuentro con periodistas de todo el país. En ese encuentro con periodistas, donde presentaba que su trabajo, dijo, una de las experiencias que he tenido en este país nada más llegar, ha sido que un documento nuestro fue manipulado. No entró en detalles, pero fue ese documento el que fue manipulado. Entonces, de esa manera, manipulando lo que fuera, sin ningún tipo de límites, buscaban decir que tú estabas incluso mintiendo. Uno no tiene problema en que tú discutas, porque a fin de cuentas tú dices, bueno, si tú estás diciendo una cosa y alguien te llama y te dice, mira Edith, tú recibiste una información de Pedernales, como la que acabo de tener ahora, que la voy a dar ahora, pero yo tengo esta otra, o me parece, o lo que fuera. Eso es una cosa que tú siempre estás dispuesto. Pero imagínense ustedes a alguien que hace un cachivache y te borra cosas y te pone aquí, te quita allí, en base a embuste. O sea, eso, ¿quién puede con eso?
Y si eso que están haciendo eso son la autoridad, porque pues nos mandó a decir en una carta que fuéramos a poner una querella. ¿Y aquí, dónde iba a poner la jodida querella? ¿A quién le ponía la querella? Díganme a quién le ponía la querella en ese momento, a ellos. Pero yo estaba clara porque iba yo a pendejear con eso, a perder el tiempo. Díganme. Me han preguntado si uno se va a querellar. No, eso le toca, ahí están, ahí hay suficiente material. Yo lo digo para que conste, para que esté en el acta, para decir que sí, que eso que dice ahí, nosotros lo sentimos, no lo sabíamos, no lo teníamos tan claro. Ahora hay un nombre, la joven Elmúdez y la Fontana, una tal Vanessa, que están todas ahí, esa falta el nombre todavía. Son varias jóvenes que se pusieron al servicio de una causa que implicaba el agotamiento en redes sociales. ¿Quién de todos, quiénes fueron los que hicieron el tema con la comunicación de la embajada? Eso no lo sé, no está definido aquí. Pero que la estructura destinada a manipular, a perseguir, hostigar y todo, estaba montada, sí que estaba montada. Alguna idea deben tener. Alguna idea deben tener. Sería bueno saberlo. Y a la gente joven preguntarle, ¿qué se siente trabajar en una oficina para molestar, dañar, intimidar, perseguir, hostigar a una gente que usted no tiene nada, que esa gente no le ha hecho nada, que no lo conoce? Y encima, por ejemplo, en el caso de Uchilora, que sea el papá del amigo tuyo. Que sea el papá del amigo tuyo, porque ahí se rompen las aguas. Ahí se rompe, rota. Pues uno no lo puede creer. Eso es bueno que lo vean los jóvenes en las universidades, los jóvenes nuestros. A veces el juicio, la pensar. Hay cosas desde en todas las épocas de la historia para lo que usted puede tiene que decir, no, yo eso, yo no puedo, hay más trabajo. Yo voy a mezclar chinola con agua y voy a vender jugo. Jugo de chinola frente a un colegio. Pero yo no voy a trabajar dañando a otra persona. Esa es una opción también. Hacemos un cambio, regresamos de una vez. Yo creo que todo se trata de tener el control de forma absoluta, el control que no admite réplica, el control que no admite cuestionamientos, el control que busca tener la posibilidad todo el tiempo de manejar según el criterio, en este caso partidista, temas tan fundamentales como es la política criminal del Estado. Es una falta de garantías para aquel que piense diferente, para el que opine diferente o para el que actúa diferente, que un técnico de una compañía telefónica y un abogado.